Hola, querido canal de YouTube, aquí estoy. Hoy para mí es día martes. No sé cuándo van a ver ustedes este video. Pero aquí estoy, sin fallarles ningún día, con mis videos nuevos. Ya vamos a arreglar el tema de Spotify, estamos en eso. Así que mientras tanto, nos escuchamos y nos vemos por aquí en YouTube. El video de hoy se llama Pérdidas versus Ganancias, porque al final la vida es eso, ¿cierto? ¿Cuánto doy? ¿Cuánto recibo? ¿Cuánto esfuerzo le pongo? ¿Cuántos resultados veo? Y quiero contarles una historia de alguien que me contó el otro día, a raíz de un cambio que está haciendo en su sistema de alimentación, que había decidido dejar el azúcar. Y me verbaliza esta persona que está profundamente triste. Entonces yo le dije, bueno, el azúcar es adictiva, estás dejando una adicción, es natural que te dé tristeza. Sí, me dice ella, pero va más allá de eso. Entonces, escarbando y preguntando y conversando, ella, porque es una mujer, me dice, ¿sabes lo que pasa? Que tengo como una sensación de duelo. Y cuando me dice eso, yo dije, wow, claro, obvio, efectivamente está viviendo un duelo. Y está viviendo un duelo de momentos. Porque ella tenía sus momentos, después de almuerzo, en la tardecita, para comerse algo dulce. Y eso significaba un momento en su día, un momento de en que ella se daba placer, un momento en el que ella descansaba, un momento en el que sentía que se estaba dando un premio, un momento en el que sentía que había encuentro, un momento. Momentos que hoy no existen y que de alguna manera ella va a tener que buscar vivir de otra manera. Pero evidentemente significa una pérdida. Yo muchas veces he dicho, muchas veces he dicho que cuando yo inicio un proceso terapéutico, más allá de preguntarle a la gente qué quiere cambiar o hacia dónde quiere llegar, le pregunto a qué está dispuesto a renunciar para eso. Y esto tiene algo que ver con ese contenido, porque efectivamente cuando uno inicia un cambio, porque ahí es donde está el tema, digamos, de este video, de este nudo, cuando uno inicia un cambio, solo es pérdida. La ganancia no la ves al principio. Por eso que es tan importante no creer en la motivación y hacer esto desde la decisión y desde la ejecución y confiando que en la medida que ejecuto, voy a empezar recién a ver resultados, después de mucho rato. Cuando esta mujer me dijo lo que me dijo, yo me vi en mi proceso de hacer ejercicio, que para mí ha sido un tremendo, tremendo, una tremenda decisión en mi vida. Debo llevar 6 meses, 5 meses, un poquito más a lo mejor, de constante ejercicio, donde a lo más dejo de hacer un día en la semana, pero la verdad que lo evito, intento hacerlo lo más continuo posible. Y ustedes me preguntan y me dicen, bueno, este esfuerzo, ¿qué perdiste? ¿Cuál es la pérdida? Bueno, horas de sueño, me tengo que levantar más temprano con muchísimo frío, pleno invierno. Pero además hay una sensación de que solo estoy invirtiendo. Yo los resultados todavía no siento que los vea. De hecho, al contrario, durante el primer tiempo aumenté de volumen, porque aumenté mi masa muscular. Y seguramente si me pesara, voy a pesar más. Hasta que, de tanto hacer y manejando la alimentación, empiece a notar los resultados, pero yo todavía no los veo. Hasta el momento es solo pérdida. Pérdida. En términos concretos y objetivos, que tienen que ver con mi imagen corporal. ¿Dónde están las ganancias? La ganancia está en mi sensación de éxito cada vez que logro terminar una clase. La ganancia está en las endorfinas que mi cerebro genera y que de alguna manera me permiten funcionar durante el día.
La ganancia está en que miro a veces mi piel y está con menos, absolutamente con menos celulitis. A ratos la siento más tonificada, a ratos no. A ratos siento que noto que se empieza como a enangostar el cuerpo de nuevo, a ratos no. Por lo tanto, las ganancias todavía no las empiezo a ver. Lo hablaba con la Cusi y me decía, en 6 meses más o de aquí a un año vas a tener otra sensación con tu cuerpo. Un año. ¿Se dan cuenta? Que las ganancias pueden ser a muy largo plazo, pero que si uno no logra tener satisfacción en el día a día haciendo ese esfuerzo, no tiene sentido. Yo sí tengo satisfacción en el día a día. No desde la motivación, sino desde la ejecución. Y después de la ejecución es donde yo siento que me cumplí, honré mi palabra. Seguramente a ti te pasa con otros cambios también. A lo mejor estás intentando expresar emociones, por ejemplo, y no te resultan las primeras veces. Y lo haces pésimo. Y generas discusiones. Y dices, no, pero es que yo estoy tratando de aprender. O a lo mejor estás intentando crear un hábito nuevo y te cuesta y te vuelves y retrocedes y sientes que no te sirve de nada y le estás poniendo tanta onda y no logras ver los resultados. Pérdidas versus ganancias. Sin duda, cualquier cambio implica perder algo. Implica ganar algo a ratos. Pero lo que sí es seguro es la sensación interna más profunda de satisfacción por tus propias conquistas. Eso sí que es seguro. Eso lo estás logrando de todas maneras. De sentir, por ejemplo, hoy día alguien me dice, estoy mirando, porque no sé si de repente me dio nervios no grabara. Hoy día había alguien que me decía, me propuse empezar a tomar agua, porque no tomo nunca agua y necesito tomar líquido. Yo hoy día tomé líquido y me voy a dormir distinta porque logré tomar el líquido que me había propuesto tomar. Miren, miren lo pequeño. Pero cómo esa persona hoy se va a dormir satisfecha consigo misma, porque en ese pequeño objetivo logró tener éxito. ¿Resultados? No, incluso puede que hasta se sienta más hinchada. Porque hasta que los riñones no entiendan que tienen que drenar más líquido, probablemente se va a demorar en ver los resultados. Pero la satisfacción, ¿dónde está? En la conquista, en la decisión, en la ejecución y en la conciencia de que casi todas las conquistas son a largo plazo, no son a corto plazo. Si yo espero ver resultados, voy a desistir. Porque la gran mayoría de las cosas, lo que te define al final, no es lo que haces de vez en cuando. Lo que te define es lo que haces todo el tiempo. Lo que eres es lo que haces todo el tiempo, no lo que haces de vez en cuando. Te puedes comer un chocolate de vez en cuando, no pasa nada. Pero si ya todos los días te comes una barra de chocolate, eso sí va a alterar lo que eres y cómo funcionas, si es que decidiste no hacerlo. Te decidiste no ser o no colocarte mal genio y tener paciencia, por ejemplo, y confiar. El otro día me lo decía alguien que estaba trabajando la confianza para poder tener paciencia, como digo yo siempre. Claro, hay días en que la desconfianza le gana si lleva muchos años desconfiando y aprendiendo de eso. Y siente que pum, para atrás. Dice, no, de nuevo, vamos a intentar porque yo sé que me va a hacer bien confiar para tener paciencia de la buena. Y así te lo podría describir con 25 cosas. Con detalles chicos, cómo limpias tu cutis en las noches, técnicas de autocuidado, técnicas de expresión de emocional, técnicas de socialización con otra gente. Podríamos estar. Y siempre vamos a llegar a que al principio no se experimentan las ganancias. Se experimenta la satisfacción de la conquista, aun cuando no haya ganancias. Las ganancias las vas a ver después, seguro que sí. Pero para eso se requiere mucha disciplina y el poder de querer transformar de una u otra forma tu vida. Atrevámonos a perder un rato, a no tener resultados,
a no ver ganancias, pero a tener la satisfacción más profunda de estar trabajando por tus conquistas. Te propongo ese nudo. Soy Pilar Sordo. Comparte este video a quien sientas que está tirando la toalla porque no ve ganancias. Que no claudiquemos. Vamos, vamos por la constancia, por la disciplina, para poder lograr aquello de lo cual para nosotros, sea lo que sea, nos va a dar paz en la vida y va a dejar de hacernos ruido. ¿Te parece? Bueno, nos seguimos acompañando todos los días. Un abrazo gigante, los quiero mucho. Gracias por estar ahí, por invitarme además a reflexionar, por escuchar temas, conversaciones que digo, aquí hay un nudo para poder contar en mi querido canal de YouTube. Así que aquí estoy. Gracias por darme contenidos para poder aprender y yo también ser mejor persona. Un beso. Chao.